Después hay vacunaciones particulares de grupos de riesgo. Está bien. Pero la de los 11 años de las nenas, es la más reciente. Es la más reciente, sí, junto con la triple bacteriana celular, la DPT-A, que es una vacuna excelente y sanísima, prácticamente no da efectos secundarios como sí tienen las otras. Y esa reemplaza la doble adulto que colocábamos a los 16 años. Y la de las nenas, eso se va haciendo concienzudamente, coordinando también con educación. Las maestras nos ayudan muchísimo en esto. En realidad trabajamos en conjunto porque nos manejamos con el padrón escolar. Entonces, cada vacuna que viene a San Carlos viene con nombre y apellido de cada nena. En este momento estamos terminando de vacunar la cohorte 2002, que fue la del año pasado, y ya empezamos con la cohorte 2003, Bien. que son las niñas que cumplen 11 años este año. Llevamos 2 meses nada más de nena, tenemos un montón, pero obviamente hay vacunas para todo. Cada Claro. vacuna tiene su nombre y apellido. Doctor, ustedes tienen un registro en el hospital de la gente que van vacunando, seguramente. Es un registro online que tiene la provincia, o sea, nosotros los cargamos al sistema en el día que el chico se viene a vacunar. Si el chico viaja mañana a Reconquista y pasado mañana va a un centro de salud de Reconquista, abren con su número de documento y va a figurar qué día fue vacunado, con qué vacunadora, con qué lote de vacunas y a la hora que fue vacunada en San Carlos, donde haya sido vacunado el chico. Por ende, si hay algún olvido de algún padre con alguna de estas aplicaciones, en ese registro inmediatamente se puede corroborar si esa vacuna está aplicada o no. Absolutamente. Cualquier duda que tengan los padres, lo único que tienen que hacer es acercarse al hospital de lunes a viernes de 7 a 13, ir al vacunatorio y la vacunadora le va a decir si está vacunado el chico o no y si falta completar, y en el momento que vaya se completan las vacunas. Por supuesto que no se han cargado todos los años que tenemos, hay muchos de los registros que los tenemos todavía en papel, pero ya de 3 años a esta parte tenemos todo online y nos fijamos en la computadora. Todas las vacunas que usted explicó están en existencia en el hospital, no falta ninguna. No falta absolutamente ninguna. De más está decir, como siempre, que son gratuitas. Absolutamente, como cada prestación de hospital, absolutamente gratuitas. ¿El horario de funcionamiento del vacunatorio cuál es? Es de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Y debe ser una constante el tema del trabajo allí en el lugar, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que vamos creciendo demográficamente. Vamos creciendo, es una constante, es mucho trabajo, tenemos una persona de mucha experiencia, muy poco querida por todos los chicos de San Carlos, Porque hace llorar. Pobre. pero es muy responsable, inclusive trabajamos coordinadamente, porque digamos no trabajamos como compartimentos estancos, sino que el hospital trabaja coordinadamente entre las distintas áreas. Si nos está faltando algún chico, el asistente social va, lo busca, habla con la mamá, hablamos con las escuelas, con las maestras, y gracias a eso, y es responsabilidad de cada uno de los actores. De los actores del hospital, de cada uno de ellos, de tomarse responsablemente el trabajo, y en vacunación tenemos gente responsable, va y busca a cada chico que le falta vacuna.